Buenas noches a todos. Hoy en un día difícil para poder estar acá porque está todo el mundo pensando en cómo le va a Uruguay, pero es muy importante tener esta conferencia que nos va a dar el doctor Gustavo Varela, ganador del Gran Premio Nacional de Medicina del año 2020. Así que un honor tenerlo acá. La verdad que fue un honor que cuando le dimos el premio, una alegría enorme. Y ahora nuevamente poderlo escuchar. El doctor Luis Calegari es el comentarista y el presentador, así que le doy la palabra al doctor Luis Calegari y muchas gracias. Todos conocemos a Gustavo Varela, actual profesor de bacteriología y virología, actual director del Departamento de Bacteriología y Virología del Instituto de Higiene de nuestra facultad. Y que bueno, yo después voy a hacer los comentarios de este trabajo que a mí me pareció excelente de punta a punta, porque muestra una continuidad y un tesón, digamos, en llevar adelante esto que es encomiable. Así que, bueno, Gustavo, la palabra es tuya para la presentación y después tendremos oportunidad de hacer algún otro comentario. Aprovecho, perdón, a saludar a todos los que están presentes, dado que hay todos conocidos, todos amigos. Y es un gusto realmente estar aquí con ustedes. Gustavo. Muy bien, Luis, muchas gracias. Y nuevamente agradecer a la Academia Nacional de Medicina por el reconocimiento de este trabajo, que como tú bien calificaste, es un trabajo prolongado con mucha dedicación. Y lo que quiero destacar es que es un trabajo, es una construcción colectiva. Circunstancialmente me toca a mí presentarlo, pero de este trabajo de 20 años participaron muchísimas personas, y no solo personal de salud humana, salud animal, personas que nos abrieron las puertas de distintos sectores para obtener muestras, personas que nos contaron sus experiencias del encuentro con esta bacteria y el padecimiento de esta enfermedad. O sea que bueno, y sobre todo es un reconocimiento a los pioneros que fueron Felipe Esqueloto, Elba Hernández y Rubén, que fueron los iniciadores de todo este problema. Así que bueno, paso a compartir pantalla. Bueno, como lo muestra el título y decía Luis anteriormente, 20 años, la verdad que es un pedazo de tiempo en el cual estuvimos abordando distintos aspectos de esta enfermedad que es catalogada a nivel mundial por algunas características como una enfermedad poco atendida, ¿no? Leptospirosis humana es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que se denomina Leptospiras con algunas características particulares. Es una zoonosis, o sea, se transmite de los animales al hombre y la transmisión interhumana es rara. Hay reportes excepcionales de transmisión vertical de mujeres embarazadas que adquirieron la infección durante el embarazo. Y también es una enfermedad profesional. Integra la clase B de las enfermedades de denuncia obligatoria. O sea que hay que denunciar los casos dentro de la semana de confirmados. Acá simplemente para analizar, y creo que entender esto es fundamental porque el agente tiene varios ciclos. Acá podemos identificar dos claramente: el de la izquierda, que es el ciclo silvestre, que incluye a distintos mamíferos silvestres, animales peridomiciliarios, un ciclo más urbano, más cercano al hombre. Que tiene que ver con animales de producción, animales de compañía, y a punto de partida de la orina y del suelo contaminado se infectan los seres humanos. Como dije antes, la transmisión interhumana es excepcional. Aquí están viendo que nos superan ampliamente, ¿no? Cabezas de bovinos 12 millones, ovinos 10 millones, perros 1,2 millones, caballos 350 mil y una cantidad importante de animales que participarían silvestre que no están censados, ¿no? Esto es fundamental para el entendimiento de la epidemiología, las vías de transmisión,
y el diseño de medidas de control. Como les dije, la gente tiene algunas particularidades. Acá no se aprecia muy bien, en el esquema que sigue lo van a ver, pero tiene algunas características en cuanto a la morfología, al tamaño, a la movilidad, que lo hacen característico. Por ejemplo, no se tiñe con las tinciones clásicas utilizadas en bacteriología. Esta es una imagen de fondo oscuro que se ve exactamente al revés, como su nombre lo indica, se ve el fondo oscuro y las bacterias en fresco sin teñir brillantes. Acá tenemos una microscopía electrónica donde se ve esa forma en espiral con los extremos en forma de gancho. Tienen estas características, son aerobias de crecimiento lento con temperatura óptima entre 28 y 30 grados y requerimientos nutritivos especiales. Esto, de alguna forma, dificulta, como vamos a ver más adelante, la recuperación a partir de diferentes muestras clínicas o muestras ambientales. Cuando digo muestras clínicas, hablo de muestras de seres humanos y de animales. Son delgadas, diámetro de 0 a 1 micro, con un rango de longitud de 6 a 20. Esto permite una ventaja. Es difícil hacerlas crecer en medios sólidos. En general crecen bien en medios líquidos. Y para quitar la contaminación que pueda haber, teniendo en cuenta que tienen un tiempo de duplicación largo, entonces se requieren incubaciones prolongadas y los cultivos se pueden contaminar. Y esto en realidad juega como una ventaja porque se puede filtrar a través de filtros de membrana en el caso de que haya contaminación. Tiene una estructura similar, como vamos a ver ahora, a la de las bacterias gramnegativas, y otra complejidad es que son clasificables en más de 300 serobares. Este es un esquema que de abajo hacia arriba muestra la membrana citoplasmática, la fina capa de peptidoglicán, destacada como PG, el espacio periplásmico, y como todas las bacterias gramnegativas, una membrana externa. Y en la capa externa de la membrana externa, como ven allí, hay unas estructuras remarcadas como el lipopolisacárido responsables de la producción de daño y es la base para el esquema de clasificación en serobares y en serogrupos. La lipoproteína L32, que como vamos a ver más adelante, participa clásicamente como agente de virulencia, igual que el IgA y otras. Acá lo que les decía, que son clasificables en más de 300 serobares, definidos de acuerdo a los resultados de pruebas clásicas de microaglutinación con sueros anti-LPS absorbidos. Esto es lo que genera la complejidad a la hora de definir un poco más la identificación. Como ven en el cuadro de la izquierda, tenemos serogrupos y serobares. Algunos serobares integran el mismo serogrupo. Esto llevó durante mucho tiempo a confusiones en la nomenclatura. Y encima se complica porque la misma especie puede contener distintos serobares. Actualmente hay como más de 20 especies definidas del género Leptospira y analizadas en cuanto a la capacidad de producir daño y por estudios a nivel genético, también se agrupan entre grupos, como ven allí. De arriba abajo tenemos los que se definen como patógenos, que se asocian sí o sí con enfermedades seres humanos. El grupo de intermedios, que puede ser de vida libre, saprófita, y también producir enfermedad en algunos hospederos particulares. Y las no patógenas, que están ampliamente distribuidas en el medio, como Leptospira biflexa. Leptospira meyeri tiene un problema porque hay serogrupos que son capaces de producir daño en seres humanos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la mayoría de los pacientes desarrollan formas asintomáticas o con manifestaciones leves que son proteiformes, ¿no? Puede haber a nivel del tubo digestivo, puede haber cefaleas, dolores musculares, articulares, orinas espumosas por proteinuria. Lo que quiero decir es que estas manifestaciones no son específicas y muchas veces se confunden con manifestaciones de otras enfermedades infecciosas, hantavirus, gripe, etc. Solo
un 5 a 10% de los pacientes desarrollan formas graves. La infección grave por leptospira también se asocia con el síndrome de hemorragia pulmonar severa. Y esto también es interesante, tuvimos un par de mujeres que consultaron allí en el departamento porque decían que se habían recuperado una infección aguda, pero seguían sintiendo algunos síntomas. Y está descrito, estas personas padecen síntomas por meses o años luego de una infección aguda confirmada. Y relatan esto mismo, dolores musculares que aparecen y desaparecen, una fatiga crónica, cefaleas recurrentes y desgano para desarrollar las tareas de la vida cotidiana. Lo que no está claro es si se trata de una infección crónica o trastornos de tipo autoinmune. Que yo recuerdo, estudiamos dos y en ninguna logramos recuperar el agente. Esto simplemente es para mostrarle lo que es la historia natural, tienen escala de tiempo y no se ve muy bien, ¿verdad? Y de arriba abajo, por ejemplo, si las leptospiras están presentes en sangre, líquido cefalorraquídeo, orina en animales que actúan como reservorio y orina en personas. Más abajo tienen cómo se mueven los anticuerpos a lo largo del tiempo y las aplicaciones del cultivo, por ejemplo, en las distintas etapas. Esto es importante de entender porque es fundamental a la hora de decidir qué tipo de herramienta diagnóstica utilizamos y también para interpretar el resultado. Clásicamente la enfermedad se divide en dos fases, la fase de leptospiremia, o sea la presencia de leptospiras en sangre, y después una fase de inmunidad y la presencia y la aparición de leptospiras en orina. En cuanto al tratamiento, no genera mayores problemas. Penicilina, ampicilina, cefalosporina de tercera generación, doxiciclina y acitro son alternativas utilizables. En niños y mujeres embarazadas se utiliza amoxicilina. En cuanto a la enfermedad de los animales, como vimos antes, hay una cantidad de animales reconocidos que participan. Seguramente debe haber alguno más que no estamos colocando en esos ciclos que estamos mostrando allí. Lo que tienen es que distintos serobares o serogrupos infectan determinados grupos de animales. Por ejemplo, bovino, jarcho, cerdos austral, hipomona, tarasovi, perros canícola, roedores ictionomorrágico, benajeni. En esquema hay dos tipos de hospederos. Están los hospederos de mantenimiento, como puede ser bovinos con jarcho y huéspedes accidentales. La diferencia clásica es que los huéspedes de mantenimiento establecen una relación hospedero-parásito con la bacteria que no le produce mayoritariamente daño y es la vía de mantenimiento del ciclo, tanto a nivel silvestre como a nivel peridomiciliario rural. Y esto tiene que ver con que estos animales que se infectan muy jóvenes quedan como portadores a nivel de los túbulos proximales renales y eliminan por periodos prolongados de tiempo leptospiras por la orina. El otro resultado que puede haber de la interacción en los huéspedes accidentales es mucho más violenta y es donde se producen las manifestaciones clínicas que incluso pueden llegar a la muerte. En cuanto a la prevención, existen vacunas de uso animal, distintas formulaciones. En general son vacunas que están diseñadas a punto de partida de bacterias enteras inactivadas, lo que se llaman bacterinas. Otro aspecto importante es la identificación y tratamiento de los animales infectados. Obvio que esta tiene una limitante porque uno podrá identificar algunos animales y encima hacer tratamiento o menos todavía. Después es un hecho importante lo que se denominan conocimientos, actitudes y prácticas, sobre todo de las personas en riesgo y del personal de salud. O sea, el conocimiento que tiene el personal de salud sobre esta enfermedad, su epidemiología. Y hay vacunas de uso en seres humanos. Esto ocurre en situaciones especiales. La enfermedad de leptospirosis se da de forma endémica, con algunos picos vinculados a algunas situaciones particulares, como pueden ser inundaciones
algún otro tipo de situación de desastre natural, que justamente lo que tiene como consecuencia es que acerca los dos mundos, ¿no? El de los seres humanos con los animales silvestres, por ejemplo. El diagnóstico, bueno, tenemos los aspectos básicos, como en cualquier enfermedad, clínico, epidemiológico, estudio de laboratorio. En la figura que aparece antes es una repetición sin algunos otros aspectos de la historia natural que ponen de manifiesto la utilidad de las pruebas de diagnóstico. Por ejemplo, PCR en sangre, obviamente va a estar va a ser positivo, o más chance de que dé positivo en las primeras etapas de la infección, sea sintomática o no. La serología MAT, por ejemplo, va a necesitar un tiempo hasta que el hospedero monte una respuesta inmune. Por eso a la hora de interpretar, si uno pide una MAT en las primeras etapas y le da negativo, sí o sí debe pedir una segunda o tercera muestra para cubrir esta posibilidad. Con respecto a los métodos de diagnóstico, clásicamente tenemos métodos directos que tienen, entre ellos está el cultivo con sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, es importante el cultivo, ¿por qué? Porque nos permite reconocer las variantes que están circulando. Las desventajas es que, como vamos a ver más adelante, el rendimiento diagnóstico es malo. Y si uno lo pide pasado los 10 días, las chances de que resulte positivo son muy bajas. Por eso destaqué allí el tema de la oportunidad. Las muestras, tenemos métodos basados en la amplificación de ácidos nucleicos. Las muestras para este tipo de análisis, sangre, líquido cefalorraquídeo, orina, líquido peritoneal, humor acuoso, van viendo que algunos no son, algunos tejidos en análisis post-mortem. Y después los métodos indirectos, o sea, los que ponen de manifiesto la respuesta inmune del hospedero. Y ahí puse algunos, pero sin duda que hay algunos más. MAT, por ejemplo, nosotros lo tenemos en el laboratorio, ELISA lo evaluamos en algún momento como diagnóstico y ahora lo estamos utilizando en otro trabajo para valorar la respuesta inmune diferente entre hombres y mujeres, inmunofluorescencia, test inmunocromatográficos, dot blot, ensayos de aglutinación, y ahí debe haber otra cantidad que no pusimos acá. Bueno, ¿cuál fue el camino recorrido en estos 20 años? Y el objetivo general de este trabajo es comunicar los resultados del estudio realizado durante estos 20 años por nuestro equipo multidisciplinario sobre esta enfermedad y sobre este agente, y sobre el amplio reservorio animal que alberga estas bacterias, y transmitir conocimientos obtenidos con el enfoque de una salud. Quédense tranquilos que no voy a simplemente, uno de los primeros trabajos consistió en poner a punto la reacción MAT, que hasta ese momento creo que solo se hacía en DILAVE, y después de eso se desencadenaron, le siguieron una cantidad de estudios que desembocaron en 2021 con este reconocimiento que nos hizo la Academia al otorgarnos el Premio Nacional de Medicina. Y como pueden ver allí, primer aislamiento de seres humanos y caracterización de cultivos de leptospira de animales y de muestras de ambiente, evaluación de una IFI, IgM propia, evaluación de un test inmunocromatográfico comercial, y lo último que estamos haciendo es el estudio de equinos y referentes humanos y, como les decía, la respuesta inmune diferencial según sexo. Bueno, esta es la BDET, la MAT, que es una técnica de microaglutinación utilizando cepas vivas que al principio de esta línea del tiempo fueron cedidas por instituciones que la practicaban, DILAVE, Rubén, por ejemplo, no solo aportó y trajo las cepas, sino que también aportó a la formación, a la realización, al mantenimiento de las cepas y a la interpretación de lo. Y se mantiene hasta hoy. Y para nosotros representa una fortaleza impresionante, no solo para el laboratorio,
sino para el país, lo que nos permite en este momento actuar como laboratorio de referencia para el diagnóstico de infección por leptospira. De forma esquemática tiene dos etapas, una primera etapa de tamizaje y una segunda de titulación, o sea que el informe es semi-cuantitativo, se informa en título. A la derecha tienen una imagen que indica de arriba abajo las cepas que se incluyen en el panel. Entonces ven que corresponden a serogrupo, serovar, y está informado los títulos, como yo les decía, de la primera muestra, de la segunda y de la tercera muestra, en este caso que después lo vamos a volver a comentar porque tiene una particularidad, porque vieron que Pomona está destacado en negro y en la primera muestra tenía un título negativo, después pasó a 100 y después pasó a 800. Esto es porque MAT en seres humanos y creo que en animales no permite hacer el diagnóstico del serovar o el serogrupo infectante. ¿Qué ocurre? La primera respuesta es inespecífica, entonces bueno, hay muchos resultados falsos positivos que como ven dan para otros serovares y serogrupos. Y a medida que madura la respuesta inmune, va ganando en reconocimiento específico, y es lo que ocurrió en este paciente. Arrancó con un cultivo positivo para Pomona, negativo para ese serovar serogrupo en la primera muestra, y en el caso de, y en la tercera tuvo un título de 800. Entonces, el primer trabajo fue una estimación de la incidencia de infección por leptospira en seres humanos, estudiando también aspectos de la epidemiología y síntomas y signos presentes en esta población, ¿no? Entonces, comenzó en el año 2000, como ven allí, 23 casos en ese año, cuando los datos previos hablaban de 10 casos por año, que seguramente que los que recogían eran los casos más graves, ¿no? En 2001 subió a 58, 2002 155, y bueno, así sucesivamente. Y como ven en la columna de la derecha, el número de muertes por año atribuido a leptospirosis no superaba los 10. O sea que en total, en ese primer periodo de 10 años, tuvimos 945 individuos confirmados con 28 muertes, lo que daría una letalidad en ese primer periodo de 3%. El otro que vimos en esa primera década es que los casos tenían una variación estacional. Y acá, como ven, las columnas negras indican los casos. Está desde mayo del 2001 a mayo del 2003. Las columnas negras indican los casos. Y la columna gris, los milímetros caídos de lluvia. Y como ven, los casos aumentan después que ocurren esos picos de lluvia, ¿no? Esto se sabía, pero bueno, quedó patentizado en este estudio. En cuanto a las manifestaciones clínicas, que como vimos antes son variadas, la fiebre, la astenia y la mialgia, estuvieron en más del 80% de estos pacientes. Acá no tuvimos la ficha de todos, ¿no? Pero bueno, son de los primeros 945, más del 50%, casi 500, teníamos los datos que se tomaron de la planilla que acompaña los pedidos. Y como ven, por ejemplo, hay manifestaciones del tracto respiratorio. Un 22% tenía tos, un 15, un 16% expectoración, dolor torácico, tenían elementos neurológicos, fotofobia, cefalea, hiperemia conjuntival, que siempre se manejó como elemento patognomónico, estuvo presente en esta primera serie solo en el 33%. O sea que la ausencia de hiperemia conjuntival no descarta que el individuo esté padeciendo esta enfermedad. Con respecto a la distribución, también allí ven que baja en los extremos de la vida y tiene una mayor número de casos entre los 30 y los 39. Y como dijimos antes, es una enfermedad profesional. Esto explicaría en parte por qué tiene esa distribución. Entonces, la MAT, si bien es la vedette de todo esto, es sumamente complicada. Ustedes no se hacen una idea de lo que es mantener el cepario vivo
No, control de pureza, control de cepas, es impresionante. O sea, la gente que lo hace se merece un reconocimiento de por sí, porque es lo que nos permite después hacer el diagnóstico serológico. Entonces, bueno, como opciones menos complicadas para realizarse, manejó en este caso una prueba de aglutinación con antígeno termorresistente. O sea, son antígenos de leptospira que se calientan, el lipopolisacario en principio es termorresistente, por eso se utiliza. Y bueno, acá lo que se evaluó como parte de formación de recursos humanos en el departamento con el tema de leptospira y leptospirosis, en el laboratorio fue la aplicación de esta técnica de aglutinación macroscópica con antígeno termorresistente. Y allí abajo tienen el resultado. Tuvo una sensibilidad del 68% y una especificidad del 85%. O sea que tiene resultados falsos positivos, mostró resultados falsos positivos y resultados falsos negativos. Ahora, ¿qué pasó cuando se aplicó en los primeros sueros negativos de pacientes con MAT que tenían cero conversión? Como dijimos antes, insisto, una sola prueba de MAT no tiene valor diagnóstico. Por lo general se piden una prueba aguda y una muestra en la etapa convaleciente con 10 a 15 días entre ambas. Incluso a veces se llega a pedir una tercera. Pero sin embargo, este procedimiento, mucho más sencillo, permitió adelantar el diagnóstico en aquellas muestras que eran primero negativas y MAT positivas en la segunda. Probamos otro formato que es utilizar antígenos pegados a una fase sólida. Su valor, esta técnica la estamos utilizando ahora para el último programa que estamos desarrollando, que es la valoración de la respuesta inmune diferencial. Y como ven, el comportamiento en el laboratorio de la ELISA fue impresionante, 95% de sensibilidad y un 95% de especificidad. ¿Cuál es el problema con el ELISA? Por el formato que teníamos nosotros, necesitamos una placa de 96 hoyos. Si se hace por duplicado el número, o sea que el inconveniente es que no podemos procesar un número bajo de muestras. ¿Tá? Sí, lo que facilita es porque se puede automatizar la lectura, no es subjetiva como en la MAT, que depende de la pericia del observador, sino que tenemos un dato concreto, que es la densidad óptica que se genera. Igual no la pusimos para diagnóstico rutinario, ¿no? Tuvimos ahí un problema de que en determinado momento el ministerio centralizó el diagnóstico de leptospirosis y nos dejó sin mucho material para estudiar. También evaluamos una técnica de inmunofluorescencia indirecta para detectar IgM. La imagen de la izquierda se ve clarito, se ve la morfología de las leptospiras, verdes porque los anticuerpos se le pegaron. Y tuvo también, como los anteriores, un problema de sensibilidad mucho menor que la MAT, pero sin embargo nos permitió también hacer un diagnóstico temprano. Si recuerdan la historia natural, las IgM aparecen un poco antes que las IgG y en general desaparecen en las infecciones agudas, aunque a veces pueden persistir. Y otro test que probamos fue un ensayo inmunocromatográfico que también resultó muy útil para el diagnóstico temprano. En ambos casos, el valor, o sea, el resultado que vale es el positivo. O sea, un resultado negativo no lo descartaría una infección. El positivo, con sueros que son negativos en la primera y positivos en la segunda, nos permitió hacer el diagnóstico en esa etapa rápidamente y con una sola muestra. El tema es que un resultado negativo no descarta la infección y por lo tanto las opciones son o repetir en 15 días el mismo procedimiento o directamente hacerle una prueba de MAT. Lo llamativo de ese ensayo comercial es que lo vendían, como ven allí, leptospira, IgG, IgM. En ningún suero logramos señal para IgG. O sea que se estaría perdiendo aquellas infecciones
agudas y las infecciones pasadas, obviamente, en el cual el título de IgG, de IgM está bajando y está subiendo IgM. Se lo dijimos al laboratorio que lo traía, la empresa, se comunicó con la empresa productora, pin, quedó por ahí. También evaluamos procedimientos basados en la amplificación de ácidos nucleicos. Y perdonen que insista con la historia natural, pero como ven, la presencia de leptospiras en sangre es en los primeros 10 días. La gráfica que está a la izquierda muestra la sensibilidad analítica de un procedimiento casero que estaba basado en la amplificación de parte de los genes que codifican para la LIP-L32, que era aquella lipoproteína de membrana que vimos al principio. Este ensayo tuvo una sensibilidad analítica de 10 a la 2, 10 a la 3 bacterias por mililitro con pequeñas variaciones, y eso se ve muy mal, disculpas por la calidad de la foto, dependiendo si es suero, plasma o sangre entera. ¿Cuál fue la sensibilidad diagnóstica del 30% comparado con la MAT? Esto ocurre siempre. La MAT, con una muestra sola, no tiene mayor impacto diagnóstico, pero dos muestras o tres es impresionante. No tuvimos resultados positivos porque probamos sueros de pacientes con sífilis confirmada, de pacientes con infección por el virus de la hepatitis B, y los 98 sueros que probamos que eran doblemente negativo por MAT, no dieron ningún resultado, no dieron resultado positivo. ¿Cuáles son las razones de esta baja sensibilidad? En general, los pacientes que tienen una infección asintomática o leve cursan con una carga bacteriana que puede estar por debajo del nivel de detección. La otra es que nosotros usamos sueros que se congelaron y se descongelaron. Por lo tanto, se podía haber dañado el ADN. Descartamos la posibilidad de inhibidores en la muestra porque los controles internos dieron siempre bien. Incluso solo se interpretaba el resultado si el resultado del control interno daba positivo. También fuimos creciendo y incorporando diferentes técnicas basadas en la tecnología de ácidos nucleicos que nos permitieron y nos permiten en el momento identificar y caracterizar los aislamientos que hemos recuperado. Allí no los voy a aburrir con esto, pero el primero es un ensayo de BNTR que tiene un fundamento en que las repeticiones son diferentes de acuerdo a la cepa. El que está arriba a la derecha, que dice RAP-PCR, lo dejamos de usar en realidad porque el que está ampliamente probado a nivel internacional es BNTR. Después hicimos MLCT, electroforesis campo pulsado, y últimamente, y gracias a colaboraciones con gente del Instituto Pasteur, en algunos casos tenemos datos tenemos la secuenciación completa del genoma. Estas son las características de aislamientos humanos, y como ven, de arriba abajo, AH es aislamiento humano. Allí, después de los asteriscos, tienen los días transcurridos entre el comienzo de la enfermedad y la toma de muestras. Tienen el resultado de los que le decía, el PCR para el L32, 16S. 16S nos sirve para determinar la especie, la señal positiva para LIP-L32 indica que son cultivos patogénicos, el patrón de BNTR, el patrón de PFG, MLCT, la secuenciación parcial del gen que codifica para la subunidad 16S nos permitió identificar las especies, y como ven, estos son aislamientos humanos, predomina la especie interrogans, y bueno, después se afinó un poco la identificación determinando el cero grupo y el cero bar. Lo que está abajo es lo que les venía diciendo, el hemocultivo es difícil. Creo que tenemos, ahí va, una tasa de positividad del 2%. Poco rendimiento en el diagnóstico individual, porque en realidad la confirmación por cultivo es retrospectiva. Sin embargo, tiene la importancia que
aporta para los estudios epidemiológicos porque nos permite comparar aislamientos de los distintos animales que participan en la epidemiología de esta enfermedad, la formulación de vacunas, las vacunas que tenemos acá tienen algunas diferencias, y mejorar los procedimientos diagnósticos indirectos, porque si recuperamos leptospira que tienen alguna característica, se incluyen sí o sí, tanto en el panel de MAP como la IFI, ELISA, y podrían en otros procedimientos de diagnóstico indirecto. Esto es un trabajo que también se publicó con gente del Pasteur, de DILAVE y del Ministerio, sí, de DILAVE, y acá este total de 40 aislamientos, los que están marcados en lila, en rojo, corresponden a aislamientos que se han recuperado también de seres humanos, ¿no? Entonces, interrogan serogrupo pomona, que en el wiki, Borpeterseni y George Harjo, que es característico del ganado bovino, y lo que llamó la atención en ese trabajo es la recuperación de Leptospira noguchi, y se recuperaron ahí 7, 9. Eso también llamó la atención y les interesó mucho a los laboratorios que producen o que importan vacunas localmente de uso animal. De otros dos aislamientos que se recuperamos en otros programas, de ratas urbanas, creo que son correspondientes a interrogan serogrupo icterohemorragia, y de un caballo, Leptospira interrogan serogrupo luciana o canícola, ahí tenemos alguna discrepancia con los resultados locales y los que mandan del Pasteur. Estos son aislamientos recuperados de ambiente, y como ven predomina Leptospira biflexa. Si ven en la tercera columna, el PCR para el IPL32 da negativo, o sea que las categorizaríamos como no patógenas. Y si da positivo, PCR para 16CC, que permite después hacer la identificación a nivel de especie. Con Meyeri hay algún problema porque hay algunos serovares que tienen la capacidad de producir enfermedad. Obviamente que esto depende de la relación hospedero-parásito, ¿no? También evaluamos los conocimientos que tenían el personal médico y veterinario. De esta encuesta que la realizaron estudiantes que hicieron su pasantía de, ¿cómo es que se llama? Ahora se me fue, pero tiene que ver con aspectos de investigación. Entonces se plantearon este problema de evaluar los conocimientos del personal médico y veterinario a propósito de Leptospira y leptospirosis. Y ahí, como ven, se les preguntaron, entre otras cosas, la incidencia, la mortalidad anual, la población afectada, la ocupación, el reservorio, vías de transmisión, y dieron algunos, con respecto a las características, la única diferencia que hubo entre médicos y veterinarios fue la antigüedad del desempeño de la profesión. En líneas generales hubo una buena concordancia, o sea, respondieron bien los aspectos vinculados con esta enfermedad. Sin embargo, los médicos no reconocen, como ven allí en el reservorio, no sé si lo alcanzan a ver, disculpas porque queda un poco chiquito, pero identifican a los roedores, pero una proporción menor identifica otros animales que vimos en el esquema que participan de la epidemiología de esta enfermedad. Así que bueno. Después fuimos, otro estudio fue a ver leptospirosis en grupos humanos de riesgo que se definieron con datos previos que había en el departamento. Entonces, los grupos se definieron individuos que estaban en asentamientos, recicladores de residuos, trabajadores de rosales, tamberos, veterinarios, otros sin factores de riesgo que fueron personas que concurrieron, como les decía al principio, que muchos de estos resultados se discutieron en charlas, seminarios que se hicieron a lo largo de estos 20 años con personal de la salud, médicos, veterinarios, tamberos, trabajadores de rosales, etc.
Entonces, allí ven que la distribución y la reactividad para se estudió por IFIGM o MAT. Y allí tienen, por ejemplo, en asentamientos, el 76,5% de las mujeres tenían reactividad por alguno de estos dos procedimientos, los hombres el 36%, en recicladores lo mismo, trabajadores de arrozales hay una diferencia a favor de los hombres, en veterinarios ni que hablar, y los otros sin factores de riesgo, que era un grupo muy chiquito de 8, está ese porcentaje de reactividad. Entonces, acá participaron 308 personas, 300 integrantes de esos 5 grupos en riesgo y ese pequeño grupo de 8 personas no expuestos, y hubo un porcentaje de reactividad del 46,3% en los individuos de los grupos en riesgo contra un 12% en otros. Obvio que esto hay que tomarlo con pinza porque el grupo otros fue muy chico. Igual nos llamó la atención de que las mujeres tenían una reactividad importante. Y esto fue lo que desencadenó o determinó una propuesta de trabajo que Felipe Esqueleto está escribiendo ahora. No, esta la estamos desarrollando para valorar las distintas respuestas según el sexo. En ese mismo programa también se tomaron suero de 50 perros y 22 caballos que estaban en contacto con estas personas, ¿no? Y también muestras de agua próximos a los lugares de trabajo. Este es el resultado en los animales, y como ven, si tomamos el total, independientemente si eran de asentamiento, Rosal o Tambo, el porcentaje de reactividad en perros fue del 16%, y esto también llamó la atención. El porcentaje de reactividad en caballos llegó al 50%. Y esto motivó otro estudio en equinos y referentes humanos, ¿no? Claro, porque hay que tener en cuenta acá que los equinos se utilizan como animales de trabajo y también van a la faena, ¿no? Y para la competencia, los estudios. No era el caso este. Entonces, en este estudio de leptospirosis en grupos humanos de riesgo, las variables que se asociaron de forma significativa con la reactividad serológica fueron la presencia de animales o contacto con ellos en el lugar de trabajo, casa o entorno. Ahí tienen la ratio, la presencia de roedores, con las mismas características, el uso de agua no potable para lavar y limpiar en el trabajo, y la exposición del hogar a inundaciones. ¿Cuáles son las conclusiones que tenemos hasta ahora? La MAT es fundamental, porque nos permite no solo el diagnóstico, hacer estudios de cero prevalencia, y nos permite comparar el rendimiento diagnóstico de otros procesos. No sé si nos permitiría también evaluar, a los preparados inmunizantes. Se confirmó el bajo rendimiento de los hemocultivos en cuanto a su aporte diagnóstico por la baja tasa de positividad y por la demora en obtener el resultado. Y esto, obviamente, que no está al alcance de los laboratorios de microbiología. En los grupos humanos de riesgo definido, faltaría avanzar en el ciclo urbano con más detalle, el rol de los diferentes animales y caracterización de un número mayor de aislamientos. Históricamente o clásicamente era la enfermedad de la rata, creo que hay que cambiar, como dice Felipe, es composición la vaca. Se requieren más datos epidemiológicos e identificación comparada de aislamientos humanos y animales para optimizar las medidas de prevención, y por suerte, queda bastante por estudiar y conocer. ¿Cuáles son las perspectivas a largo y a mediano plazo? Evaluar el impacto de la vacunación masiva de los animales de producción en los casos de infección humana. El desarrollo y ensayo de otros preparados inmunizantes. Felipe Esqueloto y el resto del grupo en este momento estamos preparando una propuesta para obtener financiación, y como les decía, utilizando el ELISA, aquel de los primeros años, estamos evaluando la respuesta inmune en mujeres y hombres, que según los datos preliminares, las mujeres que son MAT negativas
tendrían un título de IgG mayor que los hombres. Por lo tanto, cuando se exponen a la gente, la diferencia de respuesta es impresionante. Los hombres, o sea, tienen una diferencia mucho mayor. Eso, como vimos al principio, podría ser responsable de la patología, o sea, no solo la acción de la bacteria, sino de la respuesta inmune del propio hospedero. Y como, bueno, esto es virtual, hubiéramos terminado repartiendo este folleto que hicieron los compañeros y que se repartió durante mucho tiempo en esas conversaciones que yo les decía que tenían con personas en riesgo o dueños de campos, veterinarios y otras personas interesadas en participar, y que de alguna forma resume lo que vimos hasta ahora. Así que bueno, de mi parte es todo. Bien, lo primero que quiero decir es un resumen, es un excelente trabajo. Un excelente trabajo por la calidad de las diferentes etapas que se fueron cumpliendo, la calidad técnica, por la sistematización que se fue haciendo de los estudios, y sobre todo porque refleja la continuidad entonces de un equipo de trabajo en la generación de conocimiento y en la adquisición de una experiencia permanente. Este trabajo, estos 20 años, apuntaron a solucionar problemas reales que había para el diagnóstico y el manejo de esta enfermedad. Yo tuve la oportunidad, por los años, de haber participado en otra época, vamos a decir, en infectología, y entonces de aquí vienen algunos detalles de los que hoy este trabajo intenta o está mostrando cambios, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, creo que cuando estábamos en infectología, por allá por la década, al final de los 70, década del 80, se pensaba más en el ciclo urbano, porque había una cantidad de pacientes que eran funcionarios municipales o trabajadores sanitarios que trabajaban en las redes de alcantarillado en unas condiciones que hoy no lo hacen. Y eso fue un cambio sustancial. Y yo creo que de aquí es la relación con los roedores que surgía naturalmente, y así estaba expresado en aquellas publicaciones de Tabaré Fischer y compañía, ¿no verdad? Cuando se hablaba de leptospirosis. Nosotros aprendimos esta leptospirosis. Aprendimos esta leptospirosis donde, desde el punto de vista clínico, bueno, la fiebre, las grandes mialgias con los famosos síndromes como el de la cuerda de, o signos como el de la cuerda de guitarra, ¿no verdad? Por la gran contractura que daba de los músculos paraesternales y de los músculos abdominales, que a veces simulaban. Yo vi pacientes que entraron con el diagnóstico de un abdomen agudo, ¿no verdad? Y donde la hiperemia conjuntival sí era un elemento que se le daba singular importancia. Y bueno, y no tantos casos ictéricos desde el principio, sino algunos, pocos en la evolución. Este es el esquema de la leptospirosis que se manejaba hasta los 90, digamos así, y que tenía grandes dificultades para el diagnóstico confirmatorio. ¿Por qué? Se hacía solamente en el rubino, demoraban en venir 15 o 20 días los resultados, cosa que cuando llegaban o el paciente se había curado, o como decía Fischer, o se moría, ¿no verdad? Pero en general se curaban con tratamientos sintomáticos, porque incluso los tratamientos antibióticos eran tratamientos, bueno, sí, penicilina, empíricamente penicilina, ¿no verdad? Y ayudaba un poco. Pero muchos también se curaban solos, sin tratamiento antibiótico, en la espera de, porque evolucionaban rápidamente, en la espera de que vinieran los resultados, ¿no verdad? 15 días después, bueno, sabíamos que había sido una leptospirosis. Esas dificultades se agravaron al final de los 80, porque cambios en el rubino, se dejó de, o ya no querían hacer tantos diagnósticos humanos, los tratamos de asumir desde el laboratorio de higiene pública,
cultivamos, o sea, asumimos todo lo que hacía el rubino, pero sin continuidad, sin materiales adecuados. Y la verdad que yo incluso personalmente intenté llevarlo al Instituto de Higiene y fue una gran alegría cuando Felipe Esqueloto me contó de sus proyectos y con la señora Elba Hernández, que fueron los pioneros, seguro de esto, asumieron ese trabajoso, enormemente trabajoso, trabajo, valga la redundancia, de mantener las cepas y realizar la microaglutinación. Incluso los últimos restos de medios de cultivo que tenía yo, de Stuart, de MJH, se los pasé a Felipe, ¿no, verdad? Y seguí los. Y tuvimos muchas reuniones con Elba, que me venía a mostrar las aglutinaciones para sacarse la duda, cómo eran, si estaban bien, si estaban mal, los cultivos. Era un trabajo brutal. Pero aquí quiero aprovechar justamente para hacer un reconocimiento, un gran reconocimiento a Felipe Esqueloto. Porque Felipe Esqueloto, con su visión, sobre todo con su tesón, con su perseverancia habitual, fue conformando el equipo de trabajo, fue abriendo la relación entre las distintas instituciones y logró hacer un sistema de diagnóstico, vamos a decir, que incluía la elaboración de una base de datos una base firme de datos de los pacientes, de información sobre los pacientes, y bueno, y después con los veterinarios, con los sectores, tamberos, etcétera, etcétera, fue haciendo crecer este trabajo que hoy lo tiene a Gustavo a la cabeza de todo esto. Así que reconocimiento a Felipe Queiroz. Entonces, este trabajo tiene un enorme valor porque nos va mostrando resultados. Nos va mostrando cambios, como ya vimos, en el conocimiento que teníamos de la leptospirosis. Nos va mostrando nuevos resultados o convalidando de a poco cuál es digamos, cuál es la epidemiología real en nuestro país, cuáles son las cepas, los serotipos, los serovares que están participando de leptospira en todo esto. Cómo se manifiesta esto clínicamente, cómo se manifiestan los animales. Me acuerdo que la primera aproximación que tuve al problema de los animales fue cuando nos citaron a la gente que estaba en el laboratorio de salud pública por unas epidemias que había habido en bovinos, en ovinos, perdón, y donde se tenía muy poco conocimiento de lo que sucedía a este nivel, y eso fue uno de los grandes aportes que está haciendo también este trabajo a lo largo de todos estos años. La evaluación de nuevas técnicas, creo que eso es uno de los fuertes de todos estos años, el poder dar realmente con la tecla en el diagnóstico lo más precoz posible. Y bueno, la prueba de diferentes técnicas serológicas, moleculares, creo que eso tiene un enorme valor. Pero creo que lo que sigue conspirando, lamentablemente, con esto es la poca percepción clínica que se tiene sobre todo de la leptospirosis y la demora que seguimos manifestando en entregar muestras en forma oportuna. O sea, aquello que marcaba Gustavo sobre que el valor de las técnicas depende de su oportunidad, sigue siendo un debe grande que tenemos en esa relación entre la clínica y al laboratorio. Pero bueno, hay que seguir por este camino, camino que conlleva también la formación de recursos humanos, que lleva a la difusión, la participación de estudiantes, que tendrá que volver a repetirse cuando sea posible una y otra vez, para que de grupos de estudiantes que realmente se aproximen a esta realidad, que la entiendan, que la atiendan y que sean después un poco los difusores de cómo debería ser el comportamiento adecuado para un buen encare de la leptospirosis humana y leptospirosis animal también,
porque los veterinarios siguen trabajando sobre esto. Bueno, esto es los comentarios generales que quería hacer. Es un gran trabajo que abre muchos otros posibles trabajos sobre los cuales hay que seguir ahondando. Y solo me resta realmente felicitar a Gustavo, felicitar al equipo y estimularlos a que sigan en esta tarea, que sigan con esta continuidad de años, que realmente creo que está rindiendo frutos muy, muy buenos y que sin duda nos va a permitir generar muchísimo mejor conocimiento todavía. Bueno, y a los amigos de la Academia de Medicina que me invitaron a esto, les agradezco enormemente porque fue una oportunidad muy linda de escucharlo a Gustavo con su trabajo premiado y de poder recordar entonces una historia que en parte la vivimos en otro momento y que nos genera una enorme expectativa sobre las cosas que van a seguir haciendo. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Luis. La verdad que un gusto. Temas que uno no sabía de la historia, que es tan importante, que tú nos le hiciste ver, reconocer además a nuestros colegas y bueno, y homenajear también a ti y a Gustavo por este trabajo. Así que Gustavo, te felicitamos nuevamente, te agradecemos tu presencia, lo mismo que a Luis, y bueno, les invitamos para que saben que nosotros tenemos, si miran en nuestra página web, tenemos siempre conferencias de distintos temas, dos veces al mes, dos jueves al mes. Así que los invitamos para que se aproximen a nosotros, que queremos trabajar todos juntos. Así que muchísimas gracias, todos los temas les van a interesar. Y la Academia les quiere decir una vez más que estamos acá para colaborar con todos, para ayudar a todos, así que acá nos tienen. Muchísimas gracias, muy amables todos de su parte, y los felicito. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Hasta adiós. Luego. Saludos hasta luego. A todos. Muchas saludos gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.